En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Y vamos a referirnos a un tema que tiene que ver con el onirismo, con los sueños. El tema de los sueños nos introduce dentro de lo que es la fábula de la novela en los instantes en los que Raskolnikov, el protagonista, psicópata y criminal, diseña los últimos preparativos para cometer el crimen, que constituye el elemento matriz de la novela, la muerte, el asesinato de Aliona Ivanovna, la vieja prestamista. El sueño que tiene Raskolnikov en el capítulo quinto de la primera parte de la novela nos permitirá, como digo, introducir una interpretación de estos episodios y de las ideas contenidas en estos episodios que confirma lo que constituye la tesis 10 de la crítica de la razón literaria. En este vídeo, en esta sesión de vídeos dedicada a Crimen y Castigo, como se sabe, lo que hacemos es una exposición de los métodos de interpretación principales de la crítica de la razón literaria a propósito de una serie de obras narrativas, de obras novelescas, entre ellas Crimen y Castigo. La tesis 10 de la crítica de la razón literaria sostiene que la literatura es ante todo la negación del sentido literal, de tal forma que cuando en una obra literaria aparece un sueño o interpretamos una secuencia onírica, el relato de un sueño que lleva a cabo el narrador, lo que ofrecemos simplemente es una interpretación no del sentido literal de las palabras, porque lo que ocurre en el sueño no está ocurriendo literalmente, sino una interpretación que naturalmente tiene que ser simbólica, alegórica, semiótica, etcétera, etcétera. La tesis 10 de la crítica de la razón literaria sostiene precisamente esto, que la literatura es la negación del sentido literal. ¿Por qué razón? Pues porque la literatura en definitiva es un inconmensurable diccionario, es un inconmensurable diccionario en el que todas y cada una de las palabras, es decir, cada palabra, posee un sentido específico, un sentido genuino en cada momento en el que esa palabra aparece. Esto significa que la literatura está hecha de palabras que poseen cada una de estas palabras homónima y polisémicamente un sentido que es muy diferente, a veces completamente diferente, al sentido que esas mismas palabras registran en cualesquiera diccionarios. Es decir, que la literatura dota a las palabras de un sentido que no está presente en el diccionario. De ahí que la literatura, en este punto, en este aspecto, instituya siempre un sentido inédito en las palabras, porque la literatura que confirma un sentido ya conocido, en definitiva, no es literatura, es un kitsch. Es una imitación, es una reproducción de obras literarias previas. Por esta razón sostenemos que la literatura, genuinamente hablando, siempre instituye un sentido genuino, original, propio, inédito, insólito en las palabras que convocan, las palabras que moviliza, un sentido que todavía los diccionarios en muchos aspectos no han registrado. De tal forma que el único diccionario capaz de expresar, capaz de identificar el sentido de las palabras literarias, es la propia literatura, porque las palabras en la literatura constituyen siempre la negación de su sentido literal. Por esta razón también hay que insistir en que la literatura amplía el radio de libertad semántica de las palabras, pues desde el momento en el que una palabra adquiere una presencia verdaderamente literaria, específicamente literaria, esa palabra adquiere un sentido del que antes carecía, Es decir, que la literatura, por una parte, y los lenguajes científicos, por otra parte, son los que amplían el valor semántico de las palabras que utilizan después los seres humanos. Claro que utilizan estas palabras porque previamente los seres humanos, de alguna manera, las convocan en su experiencia vital, que siempre precede a su experiencia lingüística. Es decir, que no admitimos aquí de ninguna manera que el lenguaje sea la casa del ser, ni todas esas patochadas que dicen los hermeneutas al estilo de Heidegger o al estilo de Emilio Lledó, que son una especie de tonterías verbales que no significan absolutamente nada. Es decir, el lenguaje no es la casa del ser, ni eso son pamplinas, son tonterías. Es decir, el lenguaje es el resultado de la experiencia vital humana, que tiene muy poco o nada que ver con la casa de ningún ser. Porque el ser o es material o no es, es decir, eso no tiene nada que ver en absoluto.
Aquí vamos a sostener en la interpretación que haremos en esta sesión de Crimen y Castigo, en la interpretación de este sueño, de este episodio onírico y de sus consecuencias en la vigilia, vamos a sostener la tesis décima de la crítica de la razón literaria, tal como se expone en la crítica de la razón literaria, y es que la literatura es la negación del sentido literal de las palabras, tal como hemos dicho. Ahora bien, los sueños de los idealistas, al igual que los sueños de los psicópatas, no es que produzcan pesadillas, es que producen insomnio, que es algo muy diferente a cualquier pesadilla. Es algo muy diferente a cualquier pesadilla de cualquier tipo de gente. Los sueños que viven los idealistas, al igual que los sueños que viven los psicópatas, lo único que provoca es insomnio. Es decir, es una pérdida de valores oníricos, en definitiva. Son falsos sueños. Falsos sueños no porque sus contenidos sean falsos, sino porque es que en realidad no son sueños, son patologías. Hay que distinguir muy bien entre lo que es un sueño, es decir, una experiencia que tiene una creatividad onírica, de una patología. Es decir, con frecuencia, para hacer legítima o para hacer valiosa una patología, se la disfraza de ensoñación o de ensoñamiento o de experiencia onírica. No, no tiene nada que ver con eso. Es decir, una forma de dar legitimidad a una patochada o a una experiencia patológica es disfrazarla de poema, disfrazarla de literatura, disfrazarla de algo presuntamente valioso. Y entre esos presuntos valores se encuentra el onirismo, se encuentra el sueño. Lo que aquí sueña Raskolnikov no tiene en sí mismo ningún valor idealista. Tiene un contenido psicopático, psicopatológico, como es lo que él tiene en la cabeza. Raskolnikov tiene en su cabeza un infierno de psicopatologías, es decir, tiene un cúmulo de problemas psicopatológicos que son los que determinan su vida en el sentido más naturalista de la expresión y la abocan al fracaso. Es decir, que cuando alguien que padece un problema mental, una enfermedad mental, nos comunica una experiencia onírica, lo que nos está comunicando no es un sueño idealista, es un sueño patológico. Es decir, buena parte de los componentes del idealismo son en cierto modo patologías que remiten al fracaso por incompatibilidad con la realidad. Y es lo que le ocurre en este punto a Raskolnikov, que es el prototipo del psicópata posmoderno. Es decir, los sueños de los idealistas, al igual que los sueños de los psicópatas, no producen utopías, no producen pesadillas, producen simplemente insomnio, porque en realidad no son sueños reales, no son sueños verdaderamente dichos, es decir, son simulaciones, son simulacros de sueños, son autoengaños, en definitiva. Hay otra cuestión también que Raskolnikov tiene en común, no solo con los idealistas, como psicópata que es, sino sobre todo con los vagos. Es decir, Raskolnikov es un individuo que no trabaja, que evita trabajar y que pretende subsistir parasitariamente. Es decir, todos sabemos que el trabajo es una condena, es un castigo, y que el dinero es una maldición. Pero tanto el trabajo como condena o como castigo, por mucho que la tradición anglosajona haya pretendido dignificar esta condena o este castigo que es el trabajo, en definitiva, trabajo es aquello que se hace por dinero, el trabajo es un castigo, una condena, y el dinero es una maldición. Pero la vida del ser humano no puede sustraerse ni al trabajo ni al dinero, es decir, ni al castigo ni a la maldición que suponen respectivamente el trabajo y el dinero. Por lo tanto, habrá que vivir haciéndose compatible con estas experiencias para no perecer por inanición laboral ni tampoco por inanición económica. Pero, sin embargo, Raskolnikov reemplaza la experiencia laboral y la capacidad humana para gestionar el dinero, las reemplaza por un cúmulo de patologías en virtud de las cuales su obsesión fundamental es matar a una vieja prestamista. Es decir, si le preguntáramos a Raskolnikov cuál es la razón por la cual mata a la vieja prestamista, no sabría aducir ninguna. Se apoyará más adelante en una idea filosófica de la supervivencia muy próxima a la idea nietzscheana de superhombre, en virtud de la cual los seres humanos más fuertes, físicamente mejor dotados e intelectualmente más competentes, tienen derecho a matar a los demás. Esta es la tesis que más adelante va a sostener Raskolnikov, que como se verá es una tesis completamente nietzscheana y es una tesis completamente nazista. Es una tesis nazi completamente.
Claro, resulta espeluznante formular, plantear, afirmar que aquellos seres humanos que tienen más competencias intelectuales que los demás o más poder físico que los demás tengan derecho natural a matar al prójimo simplemente para procurar el bienestar de la humanidad. Esto es una tesis, como digo, propia del superhombre nietzscheano, es decir, es una aberración, es una barbaridad, y es una tesis que el nazismo se creyó y en torno a la cual articuló una idea de nación, que fue la Alemania de la década de 1930, y que por fortuna desaparece políticamente y bélicamente en 1945. Pero es una auténtica aberración. Estas son las ideas de Raskolnikov. Es decir, es un hombre peligrosísimo completamente. Peligrosísimo completamente. Es decir, nos habría matado a todos de haber tenido poder suficiente para hacerlo. Así de simple. Bien, ¿cómo va disponiendo paulatinamente Raskolnikov ese crimen, esa idea del crimen? Todo en él, como hemos dicho con anterioridad, todo en él le provoca irritación. Es decir, ve un pájaro volando, le produce irritación. Ve una mosca volando, le produce irritación. Ve una mota de polvo en el aire y le produce irritación. Ve un árbol y le produce irritación. Y como digo, ve un colega y le producirá una irritación todavía mucho mayor. Pero para que esto no se nos pierda de vista, el narrador de Crimen y Castigo constantemente nos lo advierte. Decide ir a ver a su amigo Razumihin. Y cuando va camino de su casa, le irrita la idea de ir a ver a su amigo. Lo irritó más todavía de lo que él mismo pensaba. La idea de ir a ver a su amigo. Entonces decide no ir a verlo. Pero la idea de volver a su casa le pareció, de repente, de pronto, horriblemente enojosa. Es decir, que todo lo que hace, a los pocos segundos de pensar en ello, le parece irritante. Es decir, vive completamente desarrollando comportamientos psicopáticos. Como forzadamente, casi sin darse cuenta, cual cediendo a alguna urgencia interna, empezó a mirar a todos los objetos que encontraba al paso, cual buscando a la fuerza alguna distracción, pero no lo conseguía del todo y a cada instante se sumía en ensimismamientos, es decir, de nuevo la introversión, es decir, rechaza cualquier estímulo exterior. ¿Cómo puedes pensar cuando rompes cualquier relación con la realidad? ¿Cómo puedes experimentar sentimientos que no sean morbosos, que no sean insalubres, cuando se rompe toda conexión con la realidad? O sea, ¿cómo se puede pensar en plan el pensador de Godin, que diría el propio Gustavo Bueno, ¿no? Pues psicopáticamente, es decir, es la única opción de pensamiento que tiene alguien que rompe sus relaciones con la realidad es el pensamiento psicopático, absolutamente, es la esterilidad cerebral, en este sentido, es el que tiene Raskolnikov. Mas no tardaron también aquellas nuevas y gratas sensaciones en volverse morbosas e irritantes. Es decir, todo lo que le ocurre resulta morboso, resulta irritante, resulta molesto. Y fatigado completamente, agotado físicamente, se duerme a la intemperie, queda dormido a la intemperie, en una especie de parterre o jardín público de San Petersburgo. Y advierte el narrador: en estado morboso suelen distinguirse los sueños por su extraordinario colorido, su claridad y su rara semejanza con la realidad. Claro, habría que decirle al narrador, oiga, mire, en estado morboso y en cualquier otro estado, porque la gente que no tiene psicopatologías tan acusadas como las de Raskolnikov tiene sueños no necesariamente morbosos y también con un gran colorido y con un gran cromatismo. No vamos a entrar en detalles de qué tipo de sueños se puede tener cada uno, ¿no? Pero, o sea, todo lo que hace este tío, todo es morboso. O sea, este bebe agua en plan morboso también. O sea, este se toma un café morbosamente. Es incapaz de hacer algo que no sea morboso. O sea, debe tocar el piano hasta morbosamente, con lo cual ya, que es difícil, pero bueno. Pero bueno, seguro que Raskolnikov puede hacer esto y tocar más cosas que el piano morbosamente, ¿eh? Tales sueños, morbosos sueños, quedan siempre largo tiempo grabados en la memoria y producen fuerte impresión en el alterado y ya quebrantado organismo del hombre. Bueno, era para decirle a Dostoyevsky, sobre todo en el hombre morboso, porque bueno, todavía queda gente normal, ¿no? Todavía queda gente normal. Siempre quedará alguien normal que será un extraño en un mundo
gestionado por psicopatólogos. Espantoso sueño el que tuvo Raskolnikov. Soñó su infancia en el pueblo. A partir de aquí empieza el relato del sueño que el lector tendrá que leer. No vamos a narrar el sueño. Simplemente vamos a sintetizar que el sueño consiste en que en su pueblo natal, en su infancia, acompañado de su padre, Raskolnikov contempla cómo un lugareño maltrata hasta matarlo a un animal, una mula, a la que la sobrecargan terriblemente hasta la extenuación, y como la pobre mula no es capaz de soportar esa carga, ni de andar en ella, ni de arrastrarla, pues la golpean terriblemente a palos, la apalean monstruosamente hasta matarla. Es decir, torturan al animal de una forma absolutamente monstruosa, es decir, subrayando un naturalismo terrible, atroz, un tremendismo, casi podríamos decir, en la línea de Camilo José Cela, cuando Pascual Duarte también hace de las suyas con la burra, vamos a dejarlo así, y en fin, es una situación de maltrato animal, pero monstruoso completamente, es una cosa psicopatológica, pero por completo. Entonces el dueño de la mula dice que era mía, grita Mikolka, con el palo en la mano y los ojos inyectados en sangre, es decir, es una imagen terriblemente expresionista que casi resulta una hipálaje porque los ojos sanguinolientos deberían ser los del animal en vez de los del delincuente este que la maltrata. Parece pesaroso de no poder seguir pegándole a alguien, es decir, es el placer que experimenta este individuo, protagonista del sueño, que es un lugareño del pueblo natal de Raskolnikov, quien ante la mirada asustada del niño Raskolnikov golpea hasta la muerte de manera duradera, de manera alargada, a este animal que naturalmente agoniza horriblemente. Raskolnikov despierta de manera violenta de esta pesadilla y se siente aterrorizado por lo que ha soñado, se siente completamente aterrorizado. De hecho, el narrador dice: se despertó todo sudoroso, con los cabellos mojados de sudor, jadeando, y se incorporó horrorizado. Loado sea Dios, que solo ha sido un sueño. Claro, no deja de sorprender que se horrorice de soñar como un individuo mata apaleándola hasta la muerte a una pobre mula y después él ejecute a una anciana golpeándole la cabeza con un hacha. Quiero decir que evidentemente estamos hablando de una patología extrema, porque vamos a ver, es que ni lo uno ni lo otro, pero vamos a ver. O sea, alguien que tiene en mente este tipo de ideas, evidentemente no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza. Esto no es necesario insistir en ello, porque si hay que explicar esto, entonces el interlocutor tiene un problema también, ¿no? El caso es que Dios, exclamó, ¿y si de veras cojo el hacha y le abro la cabeza? Se refiere a la anciana Aliona Ivanovna, la prestamista, y le echo fuera los sesos. Resbalaré en la sangre viscosa y caliente, fracturaré la cerradura, robaré y me echaré a temblar, me ocultaré, todo manchado de sangre, con el hacha. Señor, ¿sería posible? Temblaba como la hoja del árbol al decir esto. Temblaría mucho, pero lo acaba haciendo. Lo acaba haciendo, sin dudarlo, y con una frialdad extraordinaria. Es decir, que él, digamos, en todo este proceso onírico, supone de alguna forma un entrenamiento. Podríamos decir que la mula simboliza a la figura de la anciana prestamista, Aliona Ivanovna. Podríamos hacer interpretaciones simbólicas de todo lo que se quiera en relación a este sueño, pero evidentemente los sueños en la literatura constituyen una caja de resonancia semántica que tiene con frecuencia un valor proléptico sobre lo que va a venir en los próximos momentos, o un valor analéptico sobre lo que ha ocurrido anteriormente. Sea como fuere, los sueños tienen en la literatura un valor semántico. Ya decimos que cuando en la literatura
tiene lugar una tormenta, cuando en la literatura acontece una tormenta, esa tormenta tiene una explicación literaria, no una explicación meteorológica. Lo mismo ocurre con los sueños. Cuando en la literatura tiene lugar un sueño, ese sueño tiene una interpretación literaria, no una interpretación psicoanalítica. Otra cuestión es que queramos hacer uso de del psicoanálisis como un instrumento de interpretación literario. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero, desde luego, una tormenta o un sueño en la literatura exigen una interpretación literaria y no una interpretación meteorológica o una interpretación psiquiátrica. Otra cosa es que queramos hacer alarde de conocimientos meteorológicos o psiquiátricos e interpretemos, pues no sé, las tempestades literarias en clave meteorológica o las psicopatologías de determinados personajes en clave psiquiátrica. Pero eso, si no desemboca en una interpretación literaria, estará fuera de la interpretación literaria. Por lo tanto, este sueño, al margen de que se utilicen en él criterios psicoanalíticos para su interpretación, esa interpretación psicoanalítica ha de dar lugar a una interpretación literaria definitiva, posterior. Aquí la interpretación literaria consiste en que este sueño es, evidentemente, un entrenamiento psicológico por parte de Raskólnikov para la ejecución de ese crimen. Difícilmente resiste el sueño, pero esto le permitirá adquirir fuerzas psicológicas para ejecutar a Aliona Ivanovna a hachazos y a su hermana, Lizaveta, a hachazos. A una la mata con el contrafilo del hacha, es decir, la parte no afilada del hacha, y a la otra, a su hermana, que irrumpe en la escena del crimen una vez consumado el crimen, la mata literalmente abriéndole la cabeza en dos mitades con el filo del hacha, así de simple. Para que luego se hable de tremendismo en Cela o de tremendismo en Tirano Banderas o de naturalismo en Zola. Esto ya está antes en Dostoyevsky. 1866 ya lo narra Dostoyevsky. Y él sigue entrenándose para cometer el crimen y se dice a sí mismo: anoche, al bajar la escalera, yo mismo iba diciendo que eso era ruin, bárbaro, villano, villano, porque a mí, de solo pensarlo, en pleno día, me subleva y me espanta. Sí, pero finalmente lo hará en pleno día y no se sentirá ni sublevado ni espantado, sino muy fríamente lo hará, como quien se toma un café o se bebe un vaso de agua. Y no deja de tener sus psicomaquias, es decir, sus luchas psicológicas, sus conflictos psicológicos. Señor, pues ni aún así me decidiría, no sirvo para esto, no sirvo. Sí, sirve, sirve. Para hacer daño cualquiera sirve. Para hacer el mal sirve cualquiera. Lo que no es tan fácil es hacer el bien. Es decir, ejecutar maldades es algo que está en la mano de cualquiera. Ejecutar bondades es algo que ya no está en la mano de cualquiera. O sea, ser malo es muy fácil, ser bueno es más difícil, es más difícil, es bastante más difícil. Por eso el disfraz de la bondad es muy socorrido por los malvados, porque evidentemente es un salvoconducto. Aparentar bondad es un salvoconducto para la mayor parte de los malvados, que encuentran en el simulacro del ejercicio de la bondad un pasaporte, un certificado, un documento de legitimidad pública, en definitiva. Pero para hacer daño sirve cualquiera, pero cualquiera, absolutamente. Para hacer cosas buenas ya no sirve cualquiera. El bien exige una formación y una preparación que el mal es muy gratuitamente asequible. En el mal es muy gratuitamente asequible, no se requiere ninguna preparación. El bien incluso exige un desenlace teleológico, un curso de los hechos. El mal no requiere ninguna preocupación por las consecuencias, eso es indudable. De hecho, lo lógico es que las personas inteligentes sean buenas personas y las no inteligentes sean malas personas. Lo lógico, pero tampoco es así. Tampoco es así. En primer lugar, porque resulta bastante difícil a veces determinar en qué consiste ser inteligente, y aún mucho más difícil resulta determinar en qué consiste ser buena persona o mala persona. Estos son afirmaciones enormemente relativas y con las que hay que ser muy prudente y muy cuidadoso y muy sutil. Pero la tesis fundamental que aquí vengo a sostener es que
para hacer daño no se requiere mucha inteligencia y todo es muy fácil, cualquiera puede hacer daño. Hacer el bien ya requiere más inteligencia, requiere más atención y no es tan fácil, no es tan fácil. De hecho, lo más fácil y socorrido es causar daño, sobre todo gratuitamente. Insisto que todo sigue siendo extraordinariamente morboso para este hombre, que a partir de este momento, ya casi diríamos horas previas a la comisión del crimen, apenas falta un día, comienza a interpretar todo lo que le rodea como un sistema que conjura para inducirle a él a cometer el crimen. Es como si los objetos le hablaran y le dijeran que tiene que matar a Iliona Ivanovna y que tiene que hacerlo ya mañana. Es como si allí por donde fuera, los árboles, las plantas, el aire, la gente, todo se convirtiera en algo que le induce a cometer el crimen. Él se siente determinado por todo bicho viviente, vamos a decirlo llanamente y con palabras significantes, para cometer ese crimen. Se siente llamado por el cosmos para cometer ese crimen. Naturalmente, llamado por su propia psicopatología, evidentemente. En torno a los figones, en planta baja, en los patios sucios y hediondos de las casas del campo de Leno y sobre todo en las tabernas, se apiñaba gran número de mendicantes y harapientos de toda índole. A Raskolnikov le gustaban preferentemente aquellos lugares, es decir, los lugares hediondos, los lugares mendicantes, los lugares harapientos, así como las callejuelas adyacentes cuando vagaba sin rumbo por la ciudad. Es decir, está extraviado completamente, extraviado psicológicamente, extraviado físicamente y extraviado lógicamente. Está extraviado en los tres géneros de materia posibles que cabe reconocer. Y en ese contexto de extravío, oye una conversación. Una conversación en la que se tiene como protagonista a la hermana de la prestamista, Aliona Ivanovna. La hermana se llama Isabel, Lizaveta Ivanovna. Entonces, antes de oír la conversación, casualmente se la encuentra por la calle. Encuentra a una amiga que pasaba. La tal amiga era Lizaveta Ivanovna, o simplemente Lizaveta, como todo el mundo la llamaba, la hermana menor de aquella misma vieja, Aliona Ivanovna, la usurera, viuda de un funcionario del registro, en cuya casa había estado la noche antes Raskolnikov con objeto de empeñarle un reloj y efectuar su prueba. Al verla, Raskolnikov de pronto sintió cierta extraña sensación, parecida al más profundo asombro, que se apoderó de él, no obstante no tener aquel encuentro ni pizca de asombroso. Usted, Lizaveta Ivanovna, lo ha de decidir personalmente, dijo en alto un comerciante que hablaba con ella, con Lizaveta Ivanovna. Venga usted mañana a las 7, ellos también estarán. Es decir, Raskolnikov escucha una conversación en la que Lizaveta se cita al día siguiente a las 7 con unos comerciantes para hacer una gestión, para hacer un recado. De tal manera que sabe positivamente que mañana a las 7 la vieja prestamista estará sola en su casa y por tanto disponible para que él la pueda asesinar a hachazos. Se dispone entonces a cometer el crimen. Se había enterado de pronto de un modo súbito y totalmente inesperado. Había sabido que al otro día, a las 7 en punto de la noche, la hermana de la vieja y única persona que con ella vivía no estaría en casa y que, por tanto, a las 7 en punto de la noche, la vieja se quedaría en casa sola. De allí a su domicilio solo había unos cuantos pasos de distancia. Entró en su casa lo mismo que un sentenciado a muerte. Él, que es el que va a ejecutar mañana un crimen, actúa como si estuviera él mismo sentenciado a muerte. En nada pensaba y había perdido toda facultad de discernimiento. Bueno, toda facultad de discernimiento la había perdido ya hace tiempo, porque razona, pero razona mal, razona patológicamente. Eso es la locura en un sentido, en el sentido natural de las lenguas naturales, en el sentido semántico de las lenguas naturales. Es decir, un loco es alguien que razona, pero mal, razona patológicamente. De hecho, la locura es un uso patológico de la razón. Pero con todo su ser, repentinamente, sentía que no tenía ya libertad de juicio ni voluntad,
y que de pronto todo se había resuelto de forma definitiva. Es decir, actúa ya como un autómata. Es alguien que ha perdido la razón, cegado por el racionalismo, va a cometer una tragedia, va a cometer un crimen. En todo caso, difícil habría sido conocer la víspera y con toda seguridad, con plena exactitud y sin el menor riesgo, sin necesidad de preguntas e indagaciones peligrosas de ninguna clase, que al día siguiente, a tal hora, tal vieja a la que se disponía a asesinar había de encontrarse en su casa sola, solita. Claro, esto dispone, después del sueño horrible y de una conversación que le induce a través de una autopista de la casualidad a la escena del crimen, a cometer ese asesinato, ese acto criminal. El epígrafe siguiente es una ampliación de la resonancia semántica de todas estas disposiciones que intensifica el determinismo tan propio de la novela naturalista y el tremendismo tan propio de una novela brutal como Crimen y Castigo, que, insisto, tendrá ecos muy importantes en la literatura del siglo XX. Pensemos en Pascual Duarte de Camilo José Cela, o pensemos también en Tirano Banderas, en el terrible crimen que comete el cruzado contra otro prestamista, que es el señor Pereda o el señor Peredita, ese avilesino indiano afincado en la Tierra de Fuego, que es asesinado por uno de los personajes de la novela Tirano Banderas, llamado El Cruzado. Al día siguiente, Raskolnikov vuelve de nuevo a la casa de empeños y en un discurso sumario diegético, simplemente se narra pero no se detalla, y después para en una taberna y de nuevo vuelve a oír una conversación que tiene como protagonista a la vieja prestamista y en la que se plantea uno de los interlocutores el hecho hipotético de asesinarla por mala persona. De tal manera que todo esto incentiva aún más, hormona aún más en lo que podríamos llamar una impronta fenomenológica, es decir, una reactivación facilísima, una reactivación poderosamente estimulada de imágenes que inducen a la comisión del crimen. Es decir, este neuroticismo que consiste precisamente en el estímulo intensamente reactivo de emociones y de experiencias emocionales desagradables y morbosas que inducen en este caso a la comisión del crimen, a la ejecución del crimen, está enormemente intensificado en las psicopatologías de Raskolnikov. Entonces, el propio narrador prepara la escena para condimentar la psicología del protagonista como alguien fácilmente estimulable por determinados estímulos exteriores que confirman su intención, pero no fácilmente estimulable por aquellos estímulos exteriores que, de alguna manera, le negarían razones para llevar a cabo sus malas intenciones. De tal manera que, claro, el narrador lo que viene a decir es que el psicópata Raskolnikov solo acepta aquellos estímulos externos que le confirman en sus intenciones morbosas, pero que rechaza todos aquellos estímulos externos que le disuaden de sus intenciones morbosas. De tal manera que Raskolnikov en los últimos tiempos se había vuelto supersticioso. No es volverse supersticioso, es volverse loco, es volverse psicótico, volverse completamente psicopatológico, volverse de una introversión patológica, es decir, de un neuroticismo patológico, valga la redundancia. Huellas de esta superstición le quedaron por mucho tiempo después casi indelebles. Y en todo aquel asunto siempre propendió luego a ver algo extraño, misterioso, algo así como la presencia de ciertos influjos y coincidencias particulares. Esto se llama psicosis, simplemente psicosis. Es decir, interpretar todo lo que ocurre como algo predispuesto por una entidad trascendente superior para que él sea el instrumento de la comisión de un crimen, crimen que una vez cometido suponga una liberación al mundo de los problemas. Tengas en cuenta que esta es también una idea que está en la muerte de Cristo, es decir, Cristo lleva a cabo su propio sacrificio para liberar al mundo de sus problemas, para liberar al mundo de sus pecados, es decir, la muerte sacrificial, que en este caso no es la propia, sino la de un chivo expiatorio, seleccionado en este caso por las psicopatologías de Raskolnikov. Raskolnikov considera que una vez muerta Aliona Ivanovna, el mundo va a ser mejor de lo que era cuando esta señora estaba viva.
En realidad lo único que consigue es que la única posibilidad que algunos tenían de empeñar algunas prendas y conseguir dinero, pues se vea truncada por su intervención. Pero él imagina otra cosa. Es decir, él considera que el mundo será mejor una vez que esta prestamista haya sido asesinada. El mundo sigue siendo igual, tanto en la novela como fuera de la novela. Pero la obsesión psicopatológica está expresada, está narrada, está servida. Entonces él oye conversaciones que siempre interpretará como estímulo de sus propias intenciones morbosas. Y en este caso, ¿qué oye? Pues oye la conversación de dos personas que están jugando al billar, si no me equivoco, sí, al billar, y en una taberna, y le dice uno al otro: es famosa, decía, siempre tiene dinero a punto, es rica como un judío, nótese la judeofobia, ¿no? Es rica como un judío, puede prestar de un golpe 5.000 rublos y no perdona un rublo de intereses. De los nuestros acuden a ella muchos, solo que es una tía horrible. Es una tía horrible. Entonces, claro, esto es lo que está oyendo Raskolnikov en ese momento y, claro, se le enciende la cabeza como el planeta Marte, vamos. De forma que la conversación incentiva el motor criminal, el móvil del crimen, ¿no? El impulso, la pulsión criminal del psicópata Raskolnikov. Prosigue el diálogo de estos dos interlocutores que Raskolnikov oye siendo todo oídos. Imagínense una iconografía terriblemente expresionista de Raskolnikov oyendo esta conversación y elucubrando en su mente el propósito cada vez más intenso de matar a la vieja prestamista. Por su rareza, no, verás, yo te diré, yo a esa condenada vieja, dice uno de los interlocutores de la taberna, y lo oye Raskolnikov, lo oye morbosamente, yo a esa condenada vieja la mataría y la robaría. Y te juro que sin el menor remordimiento de conciencia, añadió con ardor ese estudiante. El oficial, que dialoga con el estudiante, se rió, tornó a reírse, pero Raskolnikov, que no se ríe, dio un respingo. ¡Qué extraño era todo aquello! Bueno, esto es lo que Freud llamaría las psicopatologías de la vida cotidiana. Es extraño porque lo interpreta extrañamente. Es decir, es una conversación informal, privada, de dos personas, que naturalmente no debería hacerse pública nunca porque es una incitación al crimen, es una apología del crimen, lo cual es terrible porque en la cabeza de este loco esta conversación está provocando el deseo de llevar a cabo un crimen, lo cual es terrible, es peligrosísimo. Es decir, de hecho, lo sorprendente es que a Dostoyevsky nadie le hubiera acusado en su momento, al escribir Crimen y Castigo, de que estaba incitando a actos criminales. Y tengas en cuenta que poquísimos años antes, apenas poco más de una década antes, a Gustave Flaubert se le abrió un proceso judicial porque tras la publicación de Madame Bovary se acusa a Flaubert de incitar a la mujer al adulterio. Quiere decirse con esto que hasta cierto punto sorprende que nadie haya acusado en su momento a Dostoyevsky de haber escrito una novela que inducía al crimen, que inducía a la comisión de actos criminales. Pero eso no ocurrió, que sepamos. Sí ocurrió con Flaubert, a quien se le acusa de escribir una novela que induce a las mujeres a cometer adulterio, entre otras cosas. Y dice el interlocutor al otro, dice el estudiante, pues sigue escuchando. Nótese que este imperativo, pues sigue escuchando, parece estar dirigido a Raskolnikov. Es como si le dijeran, sigue escuchando morbosamente. Y el otro sigue escuchando, claro. En un espacio de acecho, está oyendo, es todo oídos. Por otra parte, energías juveniles, frescas, que se rinden en vano, sin apoyo, y esto a miles, y esto en todas partes. Mil obras e iniciativas buenas que se podrían hacer y perfeccionar con los dineros que esa vieja lega al monasterio. Cientos, miles quizá de existencias acarreadas al buen camino, decenas de familias salvadas de la miseria, de la disolución, de la ruina, de la corrupción, de los hospitales venéreos, y todo eso con sus dineros. Mátala, quítale esos dineros, para con ella consagrarte después al servicio de la humanidad toda y al bien general. Esto se lo dice uno de los interlocutores al otro, que están jugando al billar, y Raskolnikov lo oye, y lo oye como si ese fuera un mandato destinado a él. Nótese la cantidad de imperativos. Sigue escuchando. Mátala. Quítale esos dineros,
para con ellos consagrarte después al servicio de la humanidad toda y al bien general. O sea, Raskolnikov interpreta que él es el destinatario de estos imperativos, cuando en realidad se trata de una conversación informal entre dos amigos, uno de los cuales está utilizando lo que hoy llamaríamos el tú gringo, ¿no? El tú gringo, que consiste en usar la segunda persona del singular como hacen los gringos informalmente. Y tú vas a un sitio, ¿no?, y te ves con fulano, y eso es una situación imaginaria. Entonces entras allí y vas a la derecha y giras al fondo y te diriges a fulanito. Entonces ves que te dicen tal cosa. Ese es el tú gringo. El utilizar la segunda persona del singular para protagonizar un relato ficticio. Bueno, pues él identifica ese tú gringo, ¿eh?, como un imperativo en el cual es el protagonista, él, el propio Raskolnikov, el protagonista de ese imperativo, de esa causa humanitaria. Mátala, quítale esos dineros para con ellos consagrarte después al servicio de la humanidad toda y al bien general. ¿Qué te parece? ¿No quedaría borrado un solo crimen insignificante con millares de buenas acciones? Por una vida, mil vidas salvadas de la miseria y la ruina. Una muerte y 100 vidas, en cambio, es una cuestión de aritmética. Ni qué pesa tampoco en las balanzas comunes de la vida esa viejuca, tísica y estúpida y mala. No más que la vida de un piojo, de una cucaracha, y puede que aún menos, puesto que se trata de una vieja dañina. Ella se alimenta de la vida ajena, es mala. No hace mucho que de rabia le mordió un dedo a Elizabeta, su hermana menor. Por poco se lo arranca de cuajo. Es decir que esto es lo que oye Raskolnikov, que es como un catecismo que le induce ciegamente a matar a la vieja. Entonces es, de alguna manera, una forma de liberar a la humanidad entera de una mala persona. Evidentemente, si Nietzsche hubiera leído esto en el momento de escribirse, lo leyó después, pues diría, efectivamente, tiene razón, porque si alguien tiene fuerza suficiente para matar a una mala persona, debe hacerlo. Claro, el problema de esto está en decidir cuáles son los criterios en virtud de los cuales se objetiva en qué consiste el bien y en qué consiste el mal. Porque, claro, el nazismo en un momento dado determina que un determinado grupo de seres humanos, a los que identifica como razas inferiores, judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová o cualesquiera otro tipo de personas a las que el nazismo se le hubiera metido en la cabeza que son, entre comillas, razas inferiores, pues hay que matarlos, porque los nazis, que son una raza aria, una raza superior, tiene derecho y tiene también obligación en el ejercicio de ese derecho a exterminarlos. Evidentemente esto es una aberración superlativa, de la cual no estamos libres en el futuro, porque este tipo de cosas pueden volver a resurgir de nuevo en cualquier momento bajo nuevas apariencias y nuevas configuraciones. Bueno, pues bien, esta es la filosofía, por llamarla de alguna manera, los ideales, las ideas, los criterios que constituyen el contenido de los sueños idealistas y psicopáticos de Raskolnikov. Es decir, una filosofía nietzschiana, una filosofía nazi, en virtud de la cual él, este individuo psicópata, decide quién es el bueno y quién es el malo y se arroga el derecho de ejecutar, de asesinar a aquellas personas a las que considera malas, en virtud de sus criterios. Claro, esto es terrible completamente, porque en un momento dado se decide, pues no sé, que los miopes somos malas personas, o que los homosexuales son malas personas, o que los heterosexuales son malas personas, o que los verdes, blancos, amarillos, negros, azules o lo que sea, son malas personas, y se decreta su exterminio. Eso es una aberración terrible, completamente terrible. Y desde luego, el día que los seres humanos y las sociedades humanas puedan desarrollar una sociedad en la que definitivamente este tipo de aberraciones estén desterradas y la vida de los seres humanos, pese a sus diferencias de todo tipo, diferencias ideológicas, diferencias sexuales, diferencias raciales, diferencias lingüísticas, diferencias de todo tipo, se puedan respetar, ese momento pues será el momento en el que, bueno, podamos decir que estamos preservados de estos peligros. Pero es posible que no siempre estemos seguros de haber desterrado a este tipo de peligros. Por lo tanto, en los idealismos, las psicopatologías son muy inquietantes, son muy peligrosas, y desde luego una figura como Raskolnikov es terriblemente peligrosa. Uno de los interlocutores le dice al otro: bueno, pero hasta ahora tú hablas y discurseas, pero dime, ¿matarías tú mismo a la vieja o no? Y le dice: hombre, naturalmente que no, yo en justicia, pero eso no es cosa mía.
Pues a mi juicio, si tú mismo no te decides, no se trata aquí para nada de justicia. Anda, vamos a echar otra partida. Es decir, que estás hablando por hablar, o sea, tú matarías a la vieja. Hombre, no, ¿cómo la voy a matar?, le dice el otro. No, pero esto parece que Raskolnikov ya no lo oye. Porque de la misma manera que da importancia a lo otro, al imperativo, mátala, quítale esos dineros para con ellos consagrarte después al servicio de la humanidad toda y al bienestar general, podía haber oído esto y decir, hombre, ¿lo vas a matar? Hombre, no, esto es un hablar, una habladuría aquí entre tú y yo y esto no va a ninguna parte, ¿no? Pero no, este se toma el idealismo en serio. Y claro, cuando te tomas el idealismo en serio, acabas posiblemente incurriendo en un uso patológico de la razón que naturalmente te conduce a cometer actos que desembocan en el fracaso completamente. ¿Por qué? Pues porque te conviertes en alguien incompatible con la realidad. Por matar a una persona no vas a salvar 1000 vidas necesariamente, ni automáticamente, como se dice aquí con el argumento aritmético. Es decir, no es esa cuestión. No es que la vida de una persona valga más que las demás, eso valdrá en criterios nietzschianos, en criterios según el nazismo. Estas son unas cuestiones muy delicadas que no se pueden solventar con una sola argumentación monolítica. O sea, esto, las cosas no son así, ¿eh? No son así ni pueden ser así. Y si algo pone de manifiesto este tipo de literatura es que las cosas no son así. Otra cuestión es que los idealistas lo lean precisamente en sentido inverso, como los idealistas leen el Quijote en sentido inverso. El Quijote, que es una condena de los idealistas, es un libro que los idealistas leen como si fuera una exaltación del idealismo, lo cual quiere decir que no solo no han entendido nada, sino que ni siquiera saben razonar. Ni siquiera saben razonar. Raskolnikov era presa de una emoción extraordinaria. Es decir, que en lugar de interpretar correctamente la conversación que oye, la escucha y la interpreta en términos absolutamente aberrantes. Absolutamente aberrantes. En su cabeza empezaban a germinar exactamente esas mismas ideas. No, no es cierto. No germinan esas mismas ideas, porque las ideas que está oyendo en esos interlocutores son ideas que desaprueban el crimen. Y que precisamente el argumento que plantean a favor del crimen es un argumento idealista y falaz que Raskolnikov no sabe interpretar. Singular le pareció siempre a Raskolnikov tal coincidencia. Aquel diálogo insignificante, tabernario, ejerció extraordinaria influencia sobre él en el ulterior desarrollo del suceso. Parecía como si efectivamente hubiera en todo aquello una señal, una intimación. No, no hay una señal. Lo que hay es un cerebro patológico por parte del que escucha eso y el que malinterpreta completamente todas las señales. O sea, eso no tiene ningún sentido. Raskolnikov sabía muy poca semiología. Sabía semiología patológica, una semiótica patológica, pero no sabía semiótica. Los sueños de los idealistas son sus propias pesadillas, pero las pesadillas de los propios idealistas, porque lo único que provocan es insomnio, son obsesiones patológicas, en definitiva. Y dice el narrador, todo se le volvía a soñar, y aquellos sueños no podían ser más raros. No, no son sueños raros, son sueños que revelan la patología de la persona que los sufre, la patología de la persona que los experimenta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues disponer el crimen. Se ajusta en el paletó un dispositivo para... El paletó es un gabán corto, es un abrigo corto y muy ajustado para colocar su hacha debajo de la axila. Su hacha no, el hacha que le va a robar primero a la patrona, pero no la encuentra y entonces roba... perdón, no roba, toma prestada el hacha al portero del edificio y es el arma que va a utilizar. De hecho, lo del nudo, un nudo en el gabán, en el paletó, era invención suya y muy ingeniosa, y estaba destinado para el hacha. No se podía ir por la calle con el hacha en la mano, y de llevarla metida por debajo del paletó, es decir, del gabán ajustado, tendría no obstante que írsela sujetando con la mano, lo que podría también resultar chocante. Más se le puede caer el hacha por el medio, imagínense ustedes, ¿no? Pero de esta manera no había menester más que meter el hacha en aquel nudo y llevarla colgando debajo del sobaco todo el camino. O sea, el tío va por la calle con el hacha debajo del sobaco y colgada con un nudo corredizo que le hizo en el gabán o en el paletó. Y guardándose la mano en el bolsillo del costado del paletó, del gabán ajustado, podía sostener también el extremo del mango del hacha para que no se le columpiase. Y como aquel paletó era muy holgado, un verdadero saco, porque él estaba escuálido, no por otra cosa,
Nadie podía imaginar que con la mano metida en el bolsillo fuese sujetando nada, y menos un hacha. Aquel nudo lo había ideado ya hacía 2 semanas. Lo hizo así para entretener por un rato la atención de la vieja cuando se pusiese a deshacer el paquete y aprovechar de este modo la ocasión. ¿Qué hizo? Pues poner un cebo, un placebo, en el objeto que presuntamente iba a ofrecerle a la vieja para empeñar, el objeto de empeño, de tal manera que la vieja echara tiempo desenvolviendo el paquete y le puso un poco de hierro de latón para que resultara pesado, el envoltorio. Era un borujo, en definitiva, lo que hizo. Es decir, todo con una simpleza absolutamente infantil, ¿no? Le quedaba por hacer lo más importante, hurtar en la cocina de la patrona de su pensión el hacha. Que la cosa había que hacerla con el hacha, hacía ya tiempo que lo había decidido. Tenía también un cuchillo de jardinero, plegable. Pero en el cuchillo, y sobre todo en sus propias fuerzas, no tenía él confianza. Es decir, que era torpe hasta papelar una manzana. Bueno, así que había optado definitivamente por el hacha. Observemos de pasada una particularidad a propósito de todas estas resoluciones definitivas ya adoptadas por él en este asunto. Poseían una impropiedad extraña. Cuanto más definitivas, tanto más monstruosas y absurdas parecían enseguida a sus ojos. Pese a toda su penosa lucha interior, jamás, ni por un instante, pudo llegar a creer en la realización de sus proyectos en todo aquel tiempo. Es decir, que tiene una disociación de personalidad absoluta. Por un lado, ejecuta todos los dispositivos del crimen muy infantilmente, dicho sea de paso, y por otro lado se siente como completamente ajeno a lo que esa otra parte de sí mismo está haciendo. Es una disociación de la personalidad monstruosa. Le parecía todo definitivamente irrealizable, pero claro, esto, lejos de ofrecer inverosimilitud al relato, le confiere una enorme verosimilitud. ¿Por qué? Pues porque convierte en protagonista del relato a un psicópata de diseño real. A un psicópata de diseño real, un psicópata de plena actualidad, además. Solo se trata de una fantasía, se decía a sí mismo, sí, de una fantasía que supone operatoriamente, dentro de la ficción narrativa, por supuesto, la muerte de 2 personas, a una abriéndole la cabeza con el contrafilo del hacha y a otra dividiéndosela en 2 mitades con el filo del hacha. Porque le abrió el cráneo, literalmente, le tajó la cabeza en dos mitades. Era como si alguien lo hubiese cogido de la mano y lo hubiera obligado a seguir lo irrevocable, ciegamente, con una fuerza sobrenatural, y sin que él pudiera oponer la menor objeción. Se habría dicho que se había dejado coger el pico del traje de una rueda de engranaje que empezaba a tirar de él, ¿no? Es decir, como si lo hubieran llevado, arrastrado, en contra de su voluntad, por un determinismo trascendente y superior a cometer el crimen. Claro, esto es una manera de liberarse de responsabilidades. Es el destino, es el determinismo, yo no tengo nada que ver. Claro, es de un racionalismo patológico absoluto. Lo que él se proponía llevar a cabo no era un crimen, se dice a sí mismo. Era la liberación de la humanidad. Bien, el caso es que va a buscar el hacha en la cocina, pero no la encuentra. Y sigue su camino, diciendo, bueno, pues ahora no sé con lo que la voy a matar, pero sigue su camino. Bastará, se decía, con que conserve el dominio de mi voluntad y de mi razón para que, llegado el momento, queden vencidas todas estas dificultades cuando se trate de acometer los detalles más nimios de mi plan. Le hervía por dentro una rabia estúpida y bestial cuando va a coger el hacha en la cocina y no la puede coger, porque no la encuentra y porque no tiene acceso a ella. Pero, ¿qué ocurre? Que, en un momento dado, se encuentra con un hacha en la portería del edificio. Casualmente la habían puesto allí y se la encuentra. Entonces él dice, cuando la inteligencia falla, se dice él a sí mismo, el diablo la sustituye. Es decir, podríamos decir literalmente que las armas las carga el diablo. Parece que el diablo le dejó ahí, no te preocupes, no te han dejado el hacha en la cocina donde tú pensabas encontrar algo, yo te la dejo en la portería y ya la recoges tú, ¿no? Y bueno, una casualidad de lo más imprevisible, inopinada, pero ahí tiene el hacha a su disposición. Digamos que el azar le ha dejado un hacha inesperada. Pero él no levantó la cabeza, pues le faltaban fuerzas para ello, y coge el hacha. Coge el hacha de manera que se dirige camino del escenario criminal. Y aquí lo vamos a dejar. La próxima sesión hablaremos del acto criminal de Raskolnikov,
doble crimen contra Aliona Ivanovna y su hermana Isabel Ivanovna, Elizaveta, Isabelita Ivanovna. Y la tesis que sostendremos en el vídeo siguiente, en la sesión siguiente, es que cuando se lee ese pasaje, cuando se lee el capítulo séptimo de la primera parte de Crimen y Castigo, el lector tiene la sensación de que él es el asesino. Tal es la fuerza psicológica con la que Dostoyevsky narra ese episodio que la mente del lector, psicopatológicamente, se ve por completo intervenida por las psicopatologías del propio Raskolnikov, de tal manera que el lector acaba creyendo que él es el que comete el crimen, el doble crimen. Insisto, tal es la fuerza de esta novela psicológica, que es una condensación psicológica de patologías. Y baste aquí terminar en este relato subrayando la peligrosidad de los sueños psicopatológicos. Los sueños de los idealistas, como los sueños de los psicópatas, son sueños peligrosos, son sueños inquietantes, porque son sueños que producen no pesadillas, sino insomnio.